Por sorpresivo que parezca, más de la mitad de los mexicanos justifica el huachicoleo o robo de combustible por el descontento de lo que sucede en Pemex, pues lo consideran como un acto de justicia por la corrupción al interior de la petrolera mexicana. También lo justifican por la necesidad y falta de oportunidades, además de los bajos salarios. Todo esto de acuerdo con una escucha digital realizada por Cultura Colectiva Asterisco. El resultado de esta escucha es que al menos el 63% de las personas consultadas justificó el llamado huachicoleo, mientras que apenas un 37% desaprobó la extracción de hidrocarburos desde los ductos, secuestro de pipas y tratos ilegales con personal de Pemex. Un dato interesante es que el 48% de la audiencia que participó en la escucha digital percibió al huachicoleo como una especiador del Robin Hood, es decir, se percibe como un acto en el que se roba a los ricos y poderosos para distribuir las ganancias a los pobres e indefensos. Lee también, plan contra huachicoleo nos dejó ahorrar 2.500 MDP/AMLO. Los conflictos en llamado Triángulo Rojo han provocado distintos enfrentamientos entre población, huachicoleros y autoridades en Puebla. Foto, El Sol. En contraste con lo anterior, el resto de la escucha, es decir, el 52%, consideró que robar gasolina más barata nunca se justifica porque los huachicoleros son parte del crimen organizado que pone en riesgo vidas inocentes. Hay gente sin recursos que viven de trabajo honesto, y robarle a Pemex es robarle a todos los mexicanos que consumen la marca, detallaron. Del total de la audiencia en este ejercicio, el 64% indicó vivir en la Ciudad de México, el 6,1% en Puebla, 5,7% en Nuevo León, 5,2% en Jalisco, 2,5% en Guanajuato, 2,4% en Querétaro, 1,8% en Baja California, 1,7% en Estado de México, 1,3% en San Luis Potosí, pero se encontró que en estos grupos existen diferencias regionales. Por ejemplo, las personas que indicaron habitar en el Triángulo Rojo, los 6 municipios de Puebla donde se registra la mayor incidencia delictiva por robo de combustible, zona que cruza el ducto de Pemex que va de Minatitlán y atraviesa las entidades de Veracruz, Puebla, Estado de México y la capital. Bueno, en toda esa zona percibieron al huachicol como una amenaza. Lee también, AMLO asegura que sí hay suficiente gasolina en México. Así luce una toma clandestina de combustible en el Triángulo Rojo, de Puebla. Foto, periódico Central, especial, ¿cómo lo ve quien está contra el huachicol? De verdad, qué ignorancia. Si vivieras cerca de la zona, sabrías que por culpa de estas almas caritativas el robo de autos subió en desmedida, así como la violencia y los asesinatos a todas horas. Una no puede circular de noche porque te pueden matar, y tú pidiendo que se extienda a todo México. No son buenas personas ni lo hacen por el pueblo, escribió en este ejercicio una mujer de 35 a 44 años de edad. El huachicolero, según el diccionario del Colegio de México, es el delincuente que se dedica a robar gasolina perforando los oleoductos que la conducen. Debe saber que esta escucha se realizó antes de que iniciara el combate contra el robo de combustible por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció robaban 1.000 pipas de gasolina al día, y desde la implementación de su estrategia de seguridad, apenas fueron 36 con fecha del 6 de enero. Lee también, Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hay gasolina suficiente en el país, por lo que pidió a los mexicanos actuar con tranquilidad y no recurrir a compras de pánico en tanto se normaliza el abasto de combustible.
Foto, L con acento agudo Pez Obrador.org.mx. Actualmente, su batalla contra el robo de combustible prioriza el uso de medios de transporte más seguros para la entrega a las estaciones de servicio, situación que provocó retrasos y compras de pánicos entre la población. López Obrador en sus conferencias de prensa ha reiterado que no hay escasez del producto, y sostiene que se cuenta con lo suficiente para cubrir la demanda de la población. Asterisco metodología, se realizó una escucha digital abierta sobre la gasolina y los huachicoleros en México. Se recolectaron y analizaron 130,000 comentarios de Twitter y 3,000 comentarios de Facebook. El periodo de análisis comprendió del 5 de octubre de 2017 al 5 de octubre de 2018. Fuente, Brenda Vázquez Uribe, Planner en Cultura Colectiva. Podría interesarte. Explota almacenamiento de huachicol en Tabasco. Metrobús se quedará sin servicio por desabasto en gasolineras. Por desabasto, policías de Neza realizarán operativos en bicicleta.